mi parque, tu casa. Bienvenidos a estas dos horas cargadas de bonita y buena energía alrededor de muchos profesionales que están dispuestos a enseñarnos bastante. Y al lado de esta preciosura estábamos contando chistes malos, porque tengo un compañero para contar chistes malísimos y una coordinadora de piso, Camila, que saludamos. Le mandamos un besito donde... Qué pena, pues, pero... El trabajo de ustedes sigue siendo esto, porque de cuenta chistes, Pero ¿por qué no dejamos Manu que juzgue nuestros televidentes? No, pueden no juzgar si los chistes son buenos o malos, marcando 604... Tranquilos, vamos a empezar nuevamente. Ya, 604-268-6030. Muy bien. Es que es inevitable, siempre voy a darles el teléfono en mi casa. Es que no, 604-298, y ahí sigo con la cosa. Pero que juzguen nuestros televidentes. Y le voy a contar uno, pues, para que iniciemos bien alegres esta mañana. Hoy, que tenemos una receta espectacular, un rico y delicioso ceviche, pues le voy a contar un chiste de limones. Que habían dos limones que estaban pasando en la calle. Yo no he terminado el chiste. Ah, Manu ya se está riendo. Éxito total, rotundo. No, porque se lo acaba de contar y no me reí. Estaban pasando dos limones en la calle cuando llega un carro y estripó uno y que... Y llega el otro y es que... Y pasa una cebolla y es que estás llorando por tu amigo. Y es que no, es que me cayó limón en los ojos. Es que es muy malo. 604-268-6030. Llámanos y nos, pues ayúdeme, por favor, televidente, a decirle a él que de verdad cuenta chistes poco a poco. No, pero es que yo nunca me he considerado humorista. ¿No? Yo soy descachista. Si yo soy reconocido, son por mis descaches. Entonces, si están esperando humor, pues para eso está Monólogo Sin Propina, Fran el Flaco, Chicho el Malo, Adrián Parada. Muy bueno. Y hay muchos otros presentadores que lo pueden hacer de una mejor manera. Pero qué rico es comenzar con una sonrisa. Sí, a mí señor. Me gustan esos chistes, es porque de alguna manera o nos reímos de la persona por lo malo de los chistes o nos reímos del chiste, pero una sonrisa puede cambiar mucho la forma en cómo iniciamos el día, y es por eso que arrancamos hoy brindándoles a ustedes una sonrisa, cargados de mucha energía, otra vez en nuestra sala principal. Nos encanta estar en este lugar de nuestro canal Parque Telemedellín, porque así, si usted viene y entra por la parte de la carrera 43F, pues lo vemos ahí en pantalla también, y luego podemos aquí sentarnos a conversar bien rico. ¡Qué delicia! Por eso esa invitación desde ya, que ustedes se programen, que digan mañana a las 10 de la mañana, allá me les planto, pues, para que salgamos en el programa. Pero entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿Qué temas vamos a abordar? ¿Quiere cocinar? ¿Está hoy que no sabe qué va a almorzar? ¿Qué sí, qué no? Pues vamos a hacer un ceviche, una cosa deliciosa, que soy hincha número uno de los ceviches. Entonces, un chef nos estará preparando una receta fácil, es sencilla, es económica y vea, rapidita, como nos toca a todos en estos tiempos. Así es, también tendremos tema de salud y vamos a hablar sobre los ataques de pánico. ¿Sí? El estrés, la ansiedad nos puede atacar de tal manera que puede hacer que reaccionemos de formas inesperadas. ¿Qué hacer frente a un ataque de pánico? Eso lo vamos a aprender hoy aquí en el programa. ¿Usted ha escuchado sobre la moda circular? La moda circular, eso de prácticamente como de reciclar objetos y elementos como que están en buen estado y pasarlos de una persona a otra. Eso se hace y eso se escucha mucho en el tema de la ropa, ¿cierto? Pero una publicista, una madre, una emprendedora le apostó por hacer esas fiestas que sean precisamente con objetos que se puedan reciclar, que puedas reutilizar y hacer estas celebraciones. Vamos a aprender hoy, pues, cómo hacer alguno de estos artículos, pero sobre todo es el mensaje a cuidar nuestro medio ambiente. Genial, espectacular, me encanta eso, Manu, y también para los amantes de la astrología, pues se les realizará la carta astral. Sí, entonces, ojo, pues, para que vayan averiguando la hora de su nacimiento, la fecha, y para que vayan también conociendo el lugar. Entonces, muy bien, ahí lo tenemos. Gracias por estar conectados con nosotros. Eso sí, también vamos a tener un hecho en Medellín. Vamos a tener Arte Poxy. Vamos a ver cómo una marca joven le apuesta a esto, qué es este tipo de cerámica, qué es lo que vamos a hacer. Precisamente aquí este espacio que abrimos en Mi Parque, Tu Casa, para que ustedes, los emprendedores, nos busquen y les abrimos las puertas para que estén acá. Así es, también estamos con la información del pico y placa para que ustedes tengan al día todo lo relacionado con esta medida de movilidad, y aquí les tenemos entonces este recuadrito con toda la información
con respecto al pico y placa. Así es. Hoy tenemos la placa terminada en el número 6. Recuerden que es desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Seguimos en una semana precisamente donde se está haciendo de manera pedagógica, pero a partir del 20 de septiembre habrá sanción si usted no la cumple. ¿De cuánto es la sanción, Manuela? Ya les voy a decir, 447.555. Recuerden que esa placa pues repite cada 15 días. Así es, o sea que el 28 de septiembre se repite nuevamente este número, y para usted evitarse entonces contratiempos y demás, coja la bicicleta. ¿Qué tal? Si usted con los pedalazos se ejercita un poquito, despeja la mente, se transporta de una manera más ágil, rápida, sostenible y se economiza unos pesitos. Así es. Les cuento que una cámara de Mi Parque Tu Casa pues estuvo por acá precisamente en el canal Parque Telemedellín averiguando por qué venir acá, por qué hay que disfrutar de este espacio, y precisamente tenemos un televidente y un visitante que nos cuenta esto. Hola amigos de Mi Parque Tu Casa, sí, yo frecuento mucho esta zona, vivo relativamente cerca, sabía que era un parque muy bonito, pero bueno, hoy la sorpresa fue muy grata porque los espacios son muy chéveres, hay un muy buen parqueadero aquí en la entrada y no, está muy, muy entretenido para los niños. Muy chévere, mira que es un área verde muy linda, tiene muchas atracciones para los niños, no lo he terminado aún de recorrer, pero se ve pues que es muy entretenido, el acceso es muy fácil, no cobran la entrada, ni no sé, ni creo que ni el parqueadero, nada, es muy agradable. Y un espacio pues como familiar, muy bonito. Ahora invito a las personas. Bueno, un saludo a todos y les cuento que es un espacio muy bacano, ojalá puedan venir, sacar el ratico y disfrutarlo, vale mucho la pena cultivar y tener estos espacios de ciudad, a veces los tenemos ahí muy a la mano y no sacamos el ratico, no, este vale mucho la pena, de verdad que sí. Por Telemedellín, aquí te ves. Y aquí lo tenemos, un parque que es la casa de todos, la casa de ustedes, abierta de lunes a domingo de 6 de la mañana a 7 de la noche, y pueden venir a disfrutar de cada uno de los rincones. Y bien, ya tenemos a nuestra primera invitada con la que vamos a aprender sobre, digámoslo así, economía circular, moda circular, sí. Donde a partir de algunos elementos que ella nos va a compartir, vamos a ver que las fiestas se pueden disfrutar de una manera diferente. Y sostenible. Ajá. Laura Posada. Gracias. Ella es publicista, madre y emprendedora. Una mujer que cuando su hijo llega, transforma absolutamente todo, pero como buena paisa salimos adelante. Entonces, háblanos un poquito como de este proceso, lo que significa no solamente para ti el reinventarse, sino lo que nos estás invitando a que seamos amigables con el medio ambiente. Exactamente. Muchísimas gracias por esta invitación. El ser mamá te vuelve totalmente creativo. Empiezas a maquinita, a moverse, y viendo las celebraciones de mi hijo y la cantidad de dinero que uno gasta en la bomba, en el banderín, en el platico, yo dije, no, y hay mamás amigas, porque por lo general tú tienes amigas con los hijos de la edad, exacto, todas comprando lo mismo, carísimo, y se acaba la fiesta y es para una basura. No, bolsas y bolsas y bolsas de basura. Entonces yo dije, bueno, a mí me encanta diseñar porque soy publicista de profesión, sí. Me encanta todo eso, hagamos moda circular en las fiestas. Y nace Elefante. Elefante es mi marca de personalización, porque no solamente es reutilizar, sino que sea a tu gusto, las cosas como a ti te gustan, del motivo que a ti te gusten, y empezó a nacer esta empresa, y Reuse Party es la partecita, la sección en la que hacemos todo para reutilizar. Hoy quiero mostrarles para que en casa hagan un banderín que es reutilizable. Papá, genial. La puntica de allá. La puntica de allá. Entonces, mírenme la belleza. Es un banderín negro hecho en cartulina. Y con tiza, usted puede poner el mensaje que quiera, lo borra con un trapito, próxima fiesta, bienvenido. Gracias, la fiesta de feliz cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos? Un pliego de cartulina negra. Ajá. Preferiblemente hay un tipo de cartulina que se llama alemana, que es más gruesita y nos rinde más. Un poquito de cabulla y listo. Vamos a hacer las figuras que queramos. Podemos recortar recuadros de 15 por 16.
le hacemos un cortecito en la mitad de 10 centímetros y ya, con la cabuya, lo hacemos. ¿Saben qué? Ustedes que tienen hijos y digamos uno, pues yo tengo sobrinos y también los hijos de mis amigos, yo me imagino este plan porque lo acabas de mencionar y se ve tan fácil que uno se pone en el plan de, ok, ya va a llegar el cumpleaños, ya llega la celebración, vamos con tiempo cada fin de semana a recortar, pegar, hacer y se vuelve un plan familiar. Exactamente. Imagínense que esto mismo lo podemos hacer con fieltro. Este es un material que usábamos antes para limpiar la cocina y había solo un color en Colombia, sí. El rojo. Ajá. No había más. El sacudido rojo ya. La apertura. Sí. Tenemos de todos los colores y como vienen en cuadritos, exactamente hacemos lo mismo. Pero en este caso, como no nos va a pasar un perforador de estos, con una tijerita le hacemos una puntadita. Y pasamos nuevamente o hilo, cabuya y hacemos un banderín que es reutilizable para nuestras fiestas. Este de cartulina es reciclable y reutilizable. Okay. Y nosotros ya como empresa vendemos, por ejemplo, los banderines en jean. ¿Cómo así? Esto es puros retazos que podrían ser basura, los convertimos en banderines. Hay una tela también que es muy chévere, que es el crudo y también este que lo personalizamos. Genial. Entonces este lo personalizamos y tú dices, ay no, ya mi hijo Federico cumplió años, pero le quiero celebrar a Andrea. Perfecto, me llamas y nuevamente lo recogemos y te ponemos Andrea. O sea, se puede personalizar todo el tiempo. Otra cosa que estamos implementando es que esas sorpresas que le dan a los niños, sí, llegan inmediatamente a la casa a botarlas. No nos digamos mentiras. Estamos regalando cosas en bolsita plástica, dulces listos, siempre se les va a dar los dulces, así estemos saludables, pero jugueticos que son plásticos que no van a utilizar. Entonces, más bien les damos una bolsita de crudo, la personalizamos según el motivo de la fiesta, la llenamos de algún detallito y podemos hacer cosas como estas. Tapabocas según el diseño de la fiesta, entonces quedó personalizado. Y libros de actividades de acuerdo al motivo de la fiesta, nuevamente. Pero ¿qué pasa? Esto es reciclable después de que el niño lo utiliza y va a aprender y va a jugar, porque se pueden hacer que queremos de elefantes, hacemos elefantes, que queremos de gaticos, hacemos de gaticos, todo se personaliza. O sea, la idea de elefante y de Reuse Party es reutilizar, reciclar y personalizar. Laura, me encantó esta idea de cambiar la sorpresa infantil por algo didáctico, útil, que les enseña y que va a ser útil para que ellos cada vez aprendan más, porque es real, los jugueticos plásticos muchas veces tampoco vienen en buen estado, tienen una llantica pegadita, algo que los niños terminan como tirándolo, o si juegan con él una horita es mucho decir, mientras que con ese los vamos a empelicular y vamos a estar trabajando de la mano con ellos. ¿Hace cuánto tienes tú este proyecto, Laura? Llevo 5 años con mi hijo y llevo esos 5 años de emprendedora. Yo al primer año tuve a Fede desde los 3 meses en guardería. Fue un año muy duro. Yo trabajaba en TV Cámaras, muy amiga de esta casa también. Y dije, no puedo. El programa, la reunión social de todo lo de medios, yo dije, no puedo. Tengo que estar con mi hijo más presente. Trabajo desde mi casa, tengo mi oficina y él me ayuda. Y él, por ejemplo, es el que testea todo. No, él la prueba todo. Él mamá, el, sí. Sí, mamá, no. Y él cumple ahorita años el 4 de septiembre y me decía, estás trabajando en mi fiesta. Yo estoy trabajando para otros clientes. No, mamá, y mi fiesta. Porque es que es el cliente número uno. Es el cliente número uno. Y otra cosa, lo que tú decías, por ejemplo, Manuela, de los banderines, las bolsas, si no vamos a hacer tan pinchados de dar una bolsita de tela reutilizable, podemos hacerlas en bolsas papel craft y que ellos pinten. Podemos hacer meses antes, si están aprendiendo a escribir, les ayudamos para que pongan el nombre del amiguito. Eso hacen muchas amigas mías, que también Paula Arango, picos, porque ella también es una que me ha dado ideas y ella ha hecho siempre sus fiestas así. Entonces también ella es como una inspiración. Y por último les muestro esto que sí tiene que ver con moda circular. Sí. Y es que Fede o yo nos mantenemos manchaditos y se nos dañó la camisa. Ya la vamos a botar. No,
le ponemos un estampado encima. Entonces, okay, yo voy... ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cuántas camisas perdidas? ¿Cuánta ropa botada a la basura, sí, por una mancha y uno solucionando la cosa con un Exactamente. Estampado? Exactamente. Yo voy por tu camisa, me dices qué estampado quieres y te la entrego. Así de fácil. Así de fácil. ¿Por qué la importancia de haber pensado en un emprendimiento que hable de reciclar y reutilizar? Porque, mira, uno siempre tiene que trascender como en algo. Yo decía, muy chévere las celebraciones, pero es una cosa como muy banalcita, ¿cierto? Pero nos llena de emoción porque es un momento de compartir. Pero yo decía, esto tiene que ser un poquito más trascendente. ¿Cómo le puedo ayudar al planeta sabiendo esa problemática de tanta basura? Es que es una cantidad de basura horrible después de una fiesta. ¿Qué sí tienes que hacer? Tener paciencia y recoger cada cosita. O sea, ya no vamos a jalar así a la basura, sino que despegamos con mucho cuidado. Es más, tengo unos clipsitos que tú le pones a la bomba, no le haces nudo, sino que le pones a la bomba y luego le quitas el clip, la desinflas y la utilizas en otra fiesta. No, 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 no. Y las bombas como son... De contaminantes. Exacto. Entonces tú simplemente reutilizas hasta bombas. Laura, yo estoy descrestado porque es que nosotros lo hemos vivido y empezamos a tratar todo lo del cumpleaños como con una delicadeza y un cuidado. Nosotros, por ejemplo, y esto es un consejo pues, que le doy a las familias, las gafas. Uno siempre a donde va y en muchas fiestas le reparten unas gafas, entonces uno empieza a guardarlas. Cuando menos uno piensa, uno ya tiene colección de 10 gafas y esas gafitas uno las reparte en la fiesta y al final vuelve y las recibe y así uno también las comparte después en otra fiesta. A nosotros nos llaman nuestros amigos, hey, ¿nos pueden prestar las gafas? Claro, tomen el kit de cumpleaños, ellos van, disfrutan las gafas. A veces ya habrá una que otra pues que no regrese pues porque sí, claro, o se daña, le daña a los niños, se perdió, se cayó, pero reutilizar nos puede llevar a disfrutar muchas cosas sin necesidad de estar gastando tanto y más fácil esa plata se invierte en otras cosas que valgan más la pena. Hay otra cosita que es súper chévere que otra vez vuelve, Paula Arango me la enseñó, las piñatas. Sí. Mi hijo me decía, mami, me sueño una piñata, y yo, una piñata es llena de basura, copor. De basura. Tú coges una piñata y lo que tiene adentro son estos muñequitos plásticos y estas cositas que no van a utilizar los nuestros niños. ¿Qué hicimos este año? Cogimos una caja que veíamos en una basura y la llenamos de papel por fuera y la decoramos. Esa fue la base de la piñata. Y por dentro nos enseñaron una dinámica que espero pongan en práctica en sus casas. Llenarla de pompones con un número. Entonces caen los pompones, la sensación de piñata, ¡tah! Caen los pompones con el número y tú en una bolsa tienes regalitos que valgan la pena. Medias, lápices, colores, cuadernos y empiezas, el que tenga el pompón con el número 5, unas medias, el que tenga el... y se vuelve una actividad dentro de la fiesta y no estamos generando más y más desperdicio. Estamos hablando de esa moda circular que es zero waste, cero desperdicio. Me parece buenísimo esta opción y además porque no solamente es el tema para nosotros los adultos con el reciclar, con el reutilizar, sino que tu hijo, que Fede, y los otros amiguitos y las personas que se unan a eso están entendiendo que desde allí se puede empezar a enseñarles a ellos el tema de reciclar, reutilizar y dónde poner el papel si vamos a reciclar, pero si vamos a reutilizar el próximo año. ¿Qué le vamos a agregar para que se vea diferente? Pero desde ya estamos haciendo un ejercicio sin querer queriendo sobre este tema del cuidado del medio ambiente. Por supuesto, mi hijo es uno que el día de su fiesta descolgamos las cosas con los niños, que siempre se queda uno o dos, que es muy íntimo de la familia. Descargamos, vos cumplís dentro de un mes, vea, toma, vuelve a utilizar. O sea, siempre es ese el pensamiento, en trabajar, no en generar tanto desperdicio. Y nuestra economía se ve supremamente beneficiada. Es que, de verdad, decorar una fiesta es muy costoso. Entonces, ¿yo qué hago? Entrego en una caja todos los elementos para tu fiesta y tú esa misma caja la puedes guardar en tu closet. El día del amor y la amistad, la saca, le pones un detallito rojo. El día de otro cumpleaños, la saca, le pones como otros elementos. Mira estos banderines de fieltro, que es lo que yo les decía que pueden hacer. Esto es de colores múltiples, entonces cualquier celebración se va a ver preciosa
con esto puesto. Además, porque no solamente tienen que ser las celebraciones de cumpleaños, sino que puede ser también para los adultos, ahora amor y amistad. Tengo un kit para las oficinas, una cosa loca, que es estos banderines negros con sí, las tizas y puros taxitos, bueno, etiquetas como esta. No, no siempre tiene que ser de corazón, cuadrada, de letrerito, con el marcador de tiza. Es marcador de tiza. Y tú, cada cumpleaños en la oficina pones Eduardo, Miguel, lo personalizas y no tienes que estar, más bien esa vaca que se hace para comprar las cositas de los cumpleaños, para una torta bien rica, para un almuerzo bien rico y no para la decoración. María, qué rico y qué bueno. Si ustedes se comunican con nosotros, 604-268-6030, y nos compartan qué opinan de esto, cómo celebran ustedes la fiesta, y ahí hablamos un ratico y creo que ya tenemos llamada. Sí, señor. La señora Piedad nos llamaba en este momento desde Envigado. Doña Piedad, ¿cómo está? Hola, Manuela y Juan Pablo, ¿cómo amanecieron? Ay, hola, feliz de escucharte, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Feliz, ¿qué nos quieres contar? Pues quiero decirles que felicito a esta señora porque, mejor dicho, estoy admirada con la creatividad que tiene. Ay, es algo espectacular. Yo la felicito, Dios y la Virgen le dé muchos años para que siga de esta manera y conservando el planeta también, porque eso es una ayuda para el planeta. Los felicito también a ustedes por el programa. Es muy ameno, tiene mucha variedad. De todas maneras, que tengan un buen día, la Virgen los acompañe y cuídense mucho. Ay, amén, gracias, amén. Piedad. Hermosa. Ay, Laura, ¿qué le decimos pues a Piedad después de semejantes palabras? Yo estoy súper agradecida. Esas bendiciones, Piedad, me van a hacer poder mantener a ese hijo que tengo que poner grande y fuerte y con esta empresa más. Mi Dios te pague, de verdad, qué linda. Doña Piedad, besitos para usted. Siga conectada con Mi Parque, Tu Casa y toda esa variedad y todo eso que le gusta. Esto nos hace muy feliz a nosotros porque cada día nos proponemos a que se nos conectemos más con los televidentes. Así que ustedes saben que la línea está abierta para que nos llamen y nos hagan las preguntas, para que feliciten a esos emprendedores y a esos profesionales, porque ellos dedican acá su tiempo y mostrar todo lo que tienen para enseñar. Si en este momento quisieras entonces dar ese mensaje o algo que tú sepas, como que vean, pueden cambiar esto por esto en casa, porque pues la idea es que te apoyen, claro. Pero si en este momento pueden utilizar, no sé, un cartón o algo para que lo empiecen a reemplazar, y esos tipsitos que les podemos dar a ellos, ¿qué les podrías decir? Bueno, una cosa muy importante, debemos hacer una inversión en vajilla. En vajilla plástica, pero libre de PVA, sí, y también reutilizable, porque es tanta la basura en plástico que tenemos en las fiestas que estamos dañando realmente nuestro planeta. Yo tengo, por ejemplo, un kit, este sí lo comercializo yo, y es personalizado, tu nombre y los pitillos, para que no usemos más pitillos. Esto es súper fácil de guardar en el bolso, viene con su cepillito, tú lo dejas en la cocina y cuando llegues de la calle, lavas tus pitillos y listo para el otro día. Genial. Entonces son inversiones importantes que podemos hacer porque no es tan costoso, créanme, sí, que realmente no es tan costoso y el impacto es altísimo porque vamos a ayudar a nuestro planeta y a nuestro bolsillo también. Genial. Laura, para que impactemos a nuestros televidentes, ¿dónde te siguen? ¿Dónde conocen más de, claro de tu proyecto? Claro que sí. Yo estoy en Instagram, en Facebook. Pronto vamos a lanzar nuestra página web. Es @el.lefante. Hagan de cuenta que es elefante con doble L y entre las dos L's un puntico. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Exacto. También. Y el teléfono, el WhatsApp, uh-huh, con mucho gusto los atiendo, es el 301-339-9526. Voy a repetir, es el 301-339-9526. Ahí lo tienen. Perfecto. Ideas, todas las cosas que se pueden crear. Si ustedes entonces necesitan ayuda para sus celebraciones, para las fiestas, nada mejor que aquí la moda circular con Laura Posada, nuestra emprendedora de hoy. Laura, muchas gracias. Un abrazo gigante. Por acá, bienvenida para que nos sigas mostrando estos tipsitos y todo esto para cambiar nuestra forma de celebrar. Ahí queda mi teléfono y cuando tengamos otra cosa bien chévere para enseñarles, volvemos. Bienvenida, entonces. Claro, gracias. Que sí. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero ya regresamos con más. ¿Quiere cocinar? ¿Quiere preparar algo para el almuercito, para la cena de esta noche? Acá se lo tenemos. Ay. Muchísimas.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Preparen sus papilas gustativas, preparen su vista, preparen todos sus sentidos, porque aquí en Mi Parque, Tu Casa también tenemos recetas ricas, deliciosas, pero sobre todo saludables. Y saludamos a nuestro chef invitado, Andrés Quepes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchísimas gracias. Y aquí motivado, porque yo ya veo, Manu, estos ingredientes y no. Color, texturas y... Vea, que algo yo lo puedo decir, soy amante número uno del aguacate. La sandía y yo tenemos una relación muy cercana. El pescado me encanta. El ceviche, el limoncito. No. O sea, vamos a hacer una receta que me fascina y que me encantaría. Sobre todo, ¿sabe qué? En las noches a veces no sabemos qué cocinar y nos vamos por lo tradicional. La arepita con el quesito, que sabe muy bueno, pero qué bueno sí, también. Hacemos otros tipos de preparaciones. Entonces, chef, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, les voy a contar. Hoy vamos a hacer un ceviche de tilapia. Con mango biche y un cremoso de aguacate y sandía. Es totalmente rico, tiene muchos sabores, tiene frutas, entonces vamos a mezclar como varias cositas chéveres y como tú decías, es una preparación diferente, no es complicada, es barata, ¿sí? Porque no usamos ingredientes pues costosos ni nada, entonces supremamente fácil. Vamos entonces manos a la obra. Por acá entonces tenemos filetes de tilapia. Lo que vamos a hacer es que los vamos a cortar en cubos, cuéntame. Chef, pero si quiere entonces venga, digamos primero los ingredientes, para que las personas sepan. Para que tomen nota, es entonces, verdad. Entonces, vamos a mostrar, acá tenemos tilapia. Tilapia, filetes de tilapia. Filetes. Ok, filete de tilapia, ahí ya lo tenemos. ¿Cuántos filetes vamos a tener más o menos? Vamos a usar dos, en este caso. Listo, perfecto. Después nos vamos con ¿cuál otro ingrediente? Listo, vamos a tener el zumo de 5 limones. Ok, zumo de 5 limones, aquí ya está. Pues, ojo, pues se me riega, que no tenemos más limoncito. Listo, vamos a tener por acá mango biche. El mango. Mírenle, vamos a cortarlo finito, en julianitas. La tirita del mango. Ok, perfecto. Después. Vamos a tener por acá cilantro. Cilantro. Ajá. Vamos a tener cebolla morada. Sí. Y ají dulce. Pregunta, chef, ¿por qué cebolla morada y no la blanquita? Pues la verdad prefiero, queda mucho mejor con la cebolla morada, igual no hay ningún problema, si no tienen cebolla morada lo pueden hacer con cebolla blanca, pero a mi elección prefiero la morada. Muy bien. Perfecto, y tenemos la sandía. Tenemos sandía por este lado. Sí. Y tenemos aguacate. ¡Qué delicia! Chef, si le sobra aguacate me regalo, claro, para almuerzo sí. Ahorita. Sí. Listo, muy bien. Listo. Después de tener eso, bueno, vamos a darlo por acá para que podamos mostrar cuando hagas el corte de perfecto. Eso. Perfecto. Bueno, listo. Entonces como les decía, vamos a empezar cortando nuestra tilapia en cubos. Cubitos de tilapia. Cubitos de tilapia. Listo, vamos a irlos poniendo en un bowl. Ya les voy a mostrar acá. Vamos a cortar este otro. El paso a seguir después de tener nuestra tilapia pues cortada en cubos, la vamos a marinar. Le vamos a poner sal, pimienta. Yo en este caso le voy a poner polvo de ajo o sal de ajo, la que tengan en casa. Vamos a marinar y le vamos a poner el limón. ¿Qué hace el limón en nuestra preparación? Nos va a funcionar como una cocción para el pescado. Para marinar bien, pues... Para marinar. ¿Qué hace que el limón lo ponga marina? Marina, ven, Marina, no. Dijimos que no más chistes por hoy, porque hasta que no llamen los televidentes a decir que son buenos o malos. Tranquilo. Exacto. Muy bien, entonces, chef, aquí tenemos entonces ya nuestra tilapia en cubos. Sí. Vamos a ponerle entonces sal, no tengas miedo, póngale bastante sal, salecita. Vamos a agregarle también pimienta. Y vamos a ponerle sal de ajo o polvo de ajo, cualquiera de los dos. Uy, qué delicia. Y ahora vamos a agregarle el zumo de limón. Zumo de limón, Andrés, chef. ¿Esto hay que cocinarlo o no? ¿Qué pasa con el pescado y el limón? ¿Qué pasa con él? Esto es un método de cocción para nuestro pescado en este caso. Entonces ahí lo vamos a poner más o menos 5 minuticos. La idea es que todo el pescado quede sumergido pues como en el limón. Vamos a tratar como de revolverlo sin miedo. Ajá. Lo vamos a dejar ahí un momentico mientras vamos como cortando el resto de ingredientes. Sí. Y listo. Vamos a poner. Yo lo muestro acá. Eso. Muy bien.
El limón se encarga sí. ¿Más de o menos cuánto tiempo? Más o menos 5 o 8 minuticos lo podemos dejar ahí en cocción ahí con el limón. Perfecto. ¿Lo pongo acá, chef? Está bien, perfecto. ¿Sí? Listo. Vamos entonces a cortar estos ingredientes que tenemos por acá. Por este lado tenemos cebolla morada. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cortar en plumas. Listo. O en julianas. Me encanta cómo cruje la cebolla. Ese sonido me parece muy particular. Esta, pues algunas personas pueden tener un poquito más, digamos, de miedo porque es más fuerte que la blanca, pero le da un gusto a los ceviches. Exactamente. No, y lo que vamos a hacer ahorita es que la vamos a agregar, la vamos a poner también un momentico en agua fría. En agua fría, si quieren también le pueden poner un poquito de vinagre como para quitarle ese amargor a la cebolla. Entonces, después de este proceso, pues nos va a quedar como... Yo la dejaba en agüita. Yo la dejaba en agüita un rato mientras que voy preparando lo otro y le quito como ese, sí, esa amargura que puede traer esta. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Mientras también... ¿Pero ahí está solamente agua? Solo agüita. Solo agüita. Agüita fría. Las vamos a poner ahí un momentico mientras terminamos pues como con el resto de ingredientes antes de mezclarlo todo. Supremamente fácil, como les decía, pues es una preparación supremamente sencilla. Al que no le guste el ceviche, pues al que no le guste, perdón, el pescado, lo bueno es que pueden dar muchas variaciones de ceviches. Entonces podemos hacerlo con chicharrón crujiente, podemos hacerlo con camarones, podemos hacerlo con pulpo, podemos hacerlo con infinidad de otras proteínas que también, usando el mismo procedimiento, va a quedar delicioso también. Genial. Perfecto. ¿Y ahora con qué Listo, vamos paso entonces, seguimos? Vamos a cortar el cilantro finamente, súper sencillo. Le cuento que a mí me encantaría meterme a clases de cocina solo para poder picar, cortar de esta debidamente. Manera. Debidamente. Se evita uno muchas cosas. Muy bien. Le recuerdo la línea telefónica. La línea telefónica, Juanpa. Así es. 604-268-6030. Me encanta este equipo. Así es. Facilito para que ustedes nos cuenten cuál es su receta favorita, qué es lo que más a usted le gusta preparar, cómo está viendo este ceviche. Si le encantaría también probar este ceviche, llámenos, salúdenos. Ahí está, para que nuestra línea sea utilizada y así estemos en comunicación. Además, porque si tiene alguna pregunta sobre este ceviche particularmente, pues aquí está el chef disponible, o alguna técnica o algún tipcito. Además, aproveche a este profesional para que pueda, obviamente, darle estos tips adicionales de cocina. Entonces, chef, ahí nos vamos con el ají dulce. Listo, exactamente, vamos con el ají dulce. Al que le guste pues el picante, también podemos utilizar ají picante, obviamente en menos cantidad, para que no nos vaya chef, a invadir mucho el sabor. ¿Cómo distinguimos el dulce del picante? Porque uno lo ve y uno cree que todo es picante. Bueno, no, pues en este, por ejemplo, el rocoto es de forma redondita, uno los ve en el supermercado, digamos, como juntos. Es como está este que es alargadito, o el otro que es redondito, que está al lado, que es el rocoto, que es el picante, y ese es el dulce. Chef, yo acabo de ver que usted le quitó como la venita. Exactamente, lo abrimos para quitarle todas las semillitas, pues porque eso no lo vamos a querer como en nuestra preparación, sentir esas semillitas ahí, pues como en el ceviche. No es porque le quite el sabor o le sume, le resta, para ¿no? Nada. Ok, perfecto. Como simplemente eso es lo que uno hace, digamos, como con el pimentón, lo mismo. Siempre a uno les quita pues como estas venitas y las semillas de adentro. Muy bien, y tenemos llamada de María Clementina desde Envigado, que se está comunicando con nosotros. Hola, María Clementina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, felices, contentos aquí a la expectativa de ver cómo le queda aquí a nuestro chef este ceviche. Feliz escuchándolos y viéndolos, me parece un programa espectacular. Gracias, Clemi. ¿Y cómo has visto el ceviche? ¿Has llegado a probar algún tipo de ceviche? No, definitivamente el ceviche no es lo mío. ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta? Cuéntanos. Porque cuando lleva esas cebollitas picadas crudas y esas cositas crudas, como que no me parece, pero a mis hermanos sí les encanta algunos bastante esos ceviches. Bueno, hay para todos los gustos. ¿Y qué sí te gusta a ti, Cleme? Contanos, ¿qué preparación sí te disfrutas de principio a fin? Bueno, a mí me encanta, de verdad que me encantan las ensaladas de verduras, las que son calientes, las que son crudas. Yo quisiera que el chef de pronto nos enseñara una ensalada caliente con varias verduras. Me encantaría. Ensaladita caliente con varias verduritas, ¿qué le podríamos decir? Podríamos hacer, digamos, un salteado al wok.
con pimentón, vamos a ponerle cebolla, vamos a ponerle zanahoria, arvejas, vamos a hacer un salteado con eso, vamos a agregarle un poquitico de salsa soya, jengibre también nos va muy bien. Uy, ese jengibre le da un toquecito por exactamente, allá. Exactamente, delicioso. Gusta, es como un toquecito asiático, delicioso, ¿sí? Que queda, nos queda como esos vegetales salteados al wok, queda muy, muy chévere, la verdad. María Clementina, ¿y qué tal si yo te digo que la próxima semana podemos hacer una receta de estas? Qué bueno sería, yo me encantaría de verla. Listo, entonces, ¿y usted no se puede dar la pasadita por acá? De pronto. Sí. Bien, ¿eh? Se la disfruta. ¿Y usted no tiene una receta por casualidad con esto que le gusta tanto? De pronto la tiene de pronto mi hermano, si de pronto converso con él porque es difícil agarrarlo a él, pero si en caso de dado, yo les avisaría si sigue. Listo, y se viene usted por acá con el hermano y cocinamos acá juntos esa receta, ¿qué le parece? Yo te avisaría. Listo, nos deja ahí los datos. Si no, tranquilo, que le decimos acá a un chef muy conocido que tengo al lado, que si viene y nos hace la recetica. Listo, para que le demos. De todas maneras, yo te agradezco. Amén. Un abrazo gigante. Gracias por llamarnos y estar aquí en mi parque, tu casa. Muy bueno, chef. Qué pena, pues, pero ahí comprometido. Bueno, no, no hay problema, yo vengo. Está bien. Muy bien, chef, entonces seguimos acá marinando. Listo. La tilapia, ya tenemos la cebolla morada, bien en el agüita para quitarle esa amargura. Ajá. Tenemos ya el mango bien picado, nuestro ají dulce, tenemos el cilantro. ¿Y con qué seguimos? Vamos a seguir entonces. Bueno, este ceviche, la variación que le vamos a hacer es que le vamos a poner, lo vamos a servir sobre una cama de aguacate y sandía. Ok. Entonces vamos a hacer ese cremoso de aguacate, entonces es supremamente fácil. Vamos a coger un bowl. Sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener como una sandía, la vamos a volver como un puré. Ok. Un purecito de sandía. Exactamente. Entonces... A mí lo que me gusta del chef es que no se trajo así nada, eso es que uno ve como que, ¿qué es esto? Tan... Claro, la mansiporra, el amalgador, el mezclatrufas, todas las cosas extrañas que uno dice. Sino que tenemos el tenedor. Exactamente, la idea es que lo hagamos con las cosas que normalmente tenemos en casa, sin complicarnos. Obviamente ya hay muchos aparatos como para hacer eso, pero bueno, no nos compliquemos como dicen ustedes. Bueno, no importa, la idea es que nos quede... como esos trozos de sandía chéveres, porque ya igual lo vamos a mezclar con el aguacate y le vamos a poner crema agria también. Entonces vamos a luego a mezclar todo eso y nos va a quedar súper, chef, súper chévere. Una pregunta por temas de tiempo. Sí. Aquí nos faltaría hacer esta parte cremosa y ya sería emplatar. Exactamente, ya sería mezclar los ingredientes del ceviche. Sí. Y luego emplatar y listo. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es combinar y macerar muy bien el aguacate con la sandía. Ajá, listo. Exactamente. Y le vamos a poner la crema agria y listo. Ya luego mezclamos sal y pimienta y queda listo nuestro cremoso. Listo, entonces, Juanpa, ¿usted qué opina? Pues yo opino que... ¿Será que mandamos primero a Odontos? Sí, vámonos con esas buenas recomendaciones. Recuerden que en este momento lo que va a hacer el chef es mezclar muy bien el aguacate, la sandía y la crema agria, un poquito de sal, pimienta. Mientras que vamos haciendo esta parte de la preparación, nos vamos a ir con una muy buena recomendación que tiene Heidi sobre la salud oral. No más miedo a cuidar nuestros dientes, nuestra boquita, y por eso la tenemos a ella en este video. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de estómago? ¿Dolor en la mandíbula? Pues bien, déjeme decirle, señor televidente, que esto puede estar asociado a su salud oral. ¿Sí? Así como lo escuchan. ¿Quiere saber cómo? Ponga muchísima atención a esto. La boca es un foco de bacterias que combatimos a diario con el correcto cepillado, el uso frecuente de la seda dental y la visita periódica al odontólogo. Cuando esto no se hace recurrente, la placa bacteriana se calcifica. ¿Cuál es la placa bacteriana? Estas sombras grises, negras, oscuras, que tienden a filtrarse y llegar a la raíz y al hueso y causar la pérdida de los dientes. Los dientes son órganos que están conectados a través de conductos, arterias y vena. Estos conductos hacen que la placa bacteriana que no eliminamos en el momento se filtre y llegue al resto de los órganos. Es muy importante que tengan presente que la eliminación de esa placa bacteriana le va a evitar muchos problemas, no solamente la pérdida de los dientes, le va a evitar dolores de cabeza, le va a evitar dolores mandibulares, le va a evitar enfermedades mucho mayores más adelante. Televidentes, cuando hablamos de un proceso de desinfección, no hablamos de una limpieza como la que usted hace en casa con el cepillo de dientes, hablamos
hablamos de una remoción de cálculos a través de puntas de ultrasonido especiales en el consultorio con productos especiales. En esta consulta no solamente vamos a hacer la remoción de estos cálculos, vamos a hacer la revisión total de los tejidos, cómo está el paladar, el hueso, la encía, cómo están los dientes. Hay incluso caries que no logramos detectar en una consulta. Ahora imagínese usted en casa cuando no viene y nos visita. ¿Quiere saber más sobre este proceso de higiene oral? Pues bien, lo invito a escuchar una de nuestras especialistas. El día de hoy les voy a explicar cómo realizar la remoción de los cálculos. Primero que todo, vamos a realizar un destartraje con esta punta de Cavitrón, ¿sí? Que es un equipo especializado, el cual nos va a remover todos los cálculos. Acá tenemos los dientecitos como si fueran los reales. Y vamos a pasar por todas las superficies con cuidado, removiendo las manchas, esas manchas que nos quedan cuando tomamos té, o sea, bebidas oscuras, café, y nos van a quedar limpios, totalmente limpios con esta punta. Esto echa agüita, ¿sí? Y nos va removiendo todos los cálculos hasta quedar limpios. Después vamos a realizar una limpieza, un cepillado electrónico con este cepillo, el cual vamos a pasar por todas las superficies de los dientes con mucho cuidado hasta llegar donde nuestro cepillo en casa no nos pasa. Por ejemplo, nosotros muchas veces nos pasamos un palillo, nos pasamos el tenedor y eso lo que hace es lastimar la encía. Entonces, con ese cepillo especializado, también con bicarbonato, con pasta profiláctica, nos van a quedar totalmente limpios. Muchas decisiones no se toman más por desconocimiento que por cualquier otra cosa, en especial cuando hablamos de salud oral. Los pacientes siguen limitados pensando que la odontología es dolorosa, que la odontología es costosa, que la odontología se demora mucho tiempo, que los mejores consultorios están muy lejos de la ciudad o muy lejos de donde estamos. Hoy les queremos hacer una invitación muy especial, pacientes, a que tomen una decisión por su salud oral, por su bienestar, para que se sientan tranquilos, para que ustedes puedan hablar, para que no pasen incomodidades, para que dejen de estarse tapando la boca y se den la oportunidad de sonreír con confianza. Una línea única, 444-0062, 444-0062. En Odontos somos un equipo de 40 profesionales listos para atenderlos. Tenemos todas las especialidades, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial. 25 años de experiencia nos da la garantía para ofrecerles tratamientos funcionales altamente estéticos. 444-0062. 444-0062. 7 sedes: Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Siempre hay una sede cerca a usted. Además, en Odontos tenemos oportunidades muy especiales para que ustedes accedan a los tratamientos. Televidentes, si usted necesita hacerse su limpieza oral completa, viene con otra persona, dos personas y pagan una sola limpieza. Así que no más miedos, no más excusa. Venga, visítenos, no se quede con las dudas, no se quede con las inquietudes. Recuerden que en salud oral lo que no se trata en el momento se puede volver muy complejo. Odontos, sobre todo, humano. Economía y calidad, Odontos. Odontos, sobre todo humano. Llega la hora de poner a prueba nuestros dientes, nuestra boca, nuestro paladar. Probando esta receta que ya hemos adelantado algunos pasos, pero llega el momento de emplatar y luego de gustar. Listo, chef, permiso. Aquí ya tenemos la mezcla de la sandía con el aguacate, la crema agria, sal, pimienta y listo, ¿cierto, chef? Exactamente, es un cremoso rústico que vamos a usarlo simplemente de base para poner encima nuestro ceviche y a la hora de comer que sea delicioso. Listo, entonces voy a poner ya nuevamente por acá. ¿Y con qué seguimos, chef? Listo, entonces luego vamos, como ya teníamos acá nuestra tilapia marinando en limón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, yo pues por lo general escurro un poquito de limón para que no nos quede como tan aguado, le dejamos solamente un tris, así, esto ya lo podemos desechar y ahora simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes, vamos a ponerle el cilantro, vamos a ponerle el ají, vamos a ponerle el mango biche,
Me encanta ese contraste de los colores. Queda súper bonito. Y bueno, vamos a coger le da una cebolla. Vida a la preparación que convida a probar. La cebolla. Eso fue un intento de chiste, ¿cierto? No, hermano, no todo es chiste. Busqué que me rimara un poquito, porque así como están combinando los alimentos, pues quería que me combinara las palabras. Pero mira, tenemos verde, amarillo, morado, muchas formas, colores aquí en este plato y provoca probarlo ya. Pero con la camita que le estamos preparando, yo creo que va a ser una mezcla perfecta. Queda muy refrescante, la verdad, muy, muy chévere. Bueno, vamos entonces ya a finalizar con sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta por acá y luego sal. Y listo, mezclamos y ya estamos en la recta final para emplatar. Sí. Listo, acá ya lo tenemos listo, nuestro ceviche. Vamos entonces ahora sí a emplatar. Entonces, acá tenemos nuestro cremoso de aguacate, crema agria y sandía. Vamos a ponerlo en el centro como una camita, como decía. Listo. Y ahora encima vamos a poner el ceviche. No. Dios mío, qué delicia esto. Yo no puedo hablar palabras. Porque tengo aquí la baba la tengo aquí en la boca y yo como que... Listo. No, y es que es más, estaba reflexionando, Andrés, ¿por qué poner la camita del aguacate con la sandía y no ponérsela encima? ¿También se vale o le da otro? Bueno, pues digamos que estéticamente el sabor no va a cambiar, porque la idea de comernos el ceviche es que todo esté mezclado para fusionar los sabores en la boca. Entonces, la idea estéticamente, te decía, la cama por debajo para que se vean más los colores del ceviche, como la cebolla, el mango, etcétera. Chef, ahí le pusimos, ¿fue un brote? Acá le pusimos brotes, brotes de rábano. Simplemente es como para emplatar, le vamos a poner una florecita. Y tenemos listo nuestro ceviche. Vea, y así es que está uno en la casa, vea, con esa preparación y con esto. Y vamos a recordar los ingredientes fáciles, prácticos, sencillos para una receta rápida como esta. Muy bien, ahí los vamos a ver en pantalla. Ahí los tienen para que le tomen una fotico o escriban ahí atentamente. Filete de tilapia, cebolla, aguacate, limón, ají dulce, cilantro, crema agria, mango biche, sandía, sal, pimienta y ajo en polvo. Ajo en polvo. Y bueno, es muy cilantro, bien. Pero tampoco tanto, como diría entonces mi mamá. Y aquí lo tenemos, Andrés. Qué alegría, qué rico poder compartir contigo. Muchas una preparación de estas que nos deja invitarme. Descrestados. ¿Cómo nos podemos descrestar más con tus recetas? Redes sociales, bueno, contacto. Me pueden seguir en Instagram como Andrés Kepes Chef, Kepes con K y con S y al final. Sí. Ofrecemos todo tipo de servicios de catering para eventos, cenas en casa, clases personalizadas, todo lo que ustedes quieran lo pueden ver por ahí en redes. Y bueno, espero les haya gustado. Les digo muchísimas pues que el detalle de la florecita comestible. No, que es esta delicia. Chef, muchas gracias. Está comprometido entonces para que hagamos una próxima receta. Ya sabemos, una ensalada que sea con vegetales calientes. Qué rico el wok, como delicioso. Usted lo decía. Y esa es una opción que ustedes tienen para precisamente comer, cocinar rico, saludable y económico. Totalmente, totalmente, así es. O sea, la idea es como no complicarnos, buscar ingredientes que tengamos en la casa, en nuestras neveras, nada muy fuera de lo común para que todo el mundo lo pueda hacer y disfrute de platos de restaurante en su casa. Gracias a nuestro chef Andrés Kepes por compartir con nosotros y a ustedes por estar pendiente de esta rica y deliciosa preparación. No se despeguen de nuestra programación porque nos vamos a unos breves mensajes institucionales, pero regresamos con más temas aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa.
Aquí estamos iniciando nuevamente esta otra etapa que tenemos. Ya han pasado, ¿qué hora es? ¿Me regalan hora? Ya ha pasado una hora de programa. ¿Una hora? Una hora de programa. 11 en punto de la mañana, llevamos mitad del programa y llegó el momento de hablar de salud. Después de cocinar, después de emprender, después de tener a esos invitados, es momento de hablar de ataques de pánico, de ansiedad. Un tema que el doctor hoy precisamente nos estaba diciendo, esto está disparado. Entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado Nelson Arturo. No es el segundo nombre, es el apellido. Sí, señor. Máster en psicología clínica, especialista en ataques de pánico. Nelson, doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Manuela, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy agradable el espacio. Complacido de estar con ustedes. Qué bueno. Doctor, empecemos por allí porque... usted me decía ahorita tras de cámaras, usted no se imagina cómo está disparado este tema de los ataques de pánico por la pandemia. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Cómo descubrimos que hemos pasado o que podemos llegar a ese punto descubriendo los síntomas? Comencemos recordando que la ansiedad es una sensación de miedo, de angustia, de nerviosismo, es decir, como sentir que algo malo va a pasar. Ahora, dentro de la ansiedad hay varios tipos, sí. Aproximadamente 10. Dentro de eso, digamos que van como en una jerarquía, en un ranking. La erupción total, lo más alto de lo más alto es un ataque de pánico, seguido de algo que se llama agorafobia, que ya el miedo a salir totalmente solo o de la casa también puede ser. Hay diferentes tipos de ansiedad y un ataque de pánico en sí, yo le digo a la gente que no lo ha tenido, yo también lo experimenté, Juan Pablo, sí. En carne propia, lo viví cuando era jovencito y como muchos de las personas que lo tienen, estuve totalmente desorientado, medicado, drogado literalmente y no encontraba una salida. Entonces, un ataque de pánico, hagan de cuenta ustedes que es como estar en una montaña rusa, todos han estado en una montaña rusa, ¿cierto? Pero sin estarlo en ella, o sea, tu corazón se comienza a acelerar, sientes que se te mueve el piso, la respiración se te dispara. Los músculos se tensionan. Los músculos se tensionan, hay sudoración. Se aprietan aquí los músculos de la garganta, eso trae una complicación, ahorita les cuento, la boca seca, o sea, tu cuerpo se prepara para atacar o para huir, cualquiera de las dos, o sea, se llenan tus músculos de sangre y por supuesto, todo eso, más tarde ya no vas a poder dormir ni comer bien. Eso es un ataque de pánico que, como les explico, ya es la erupción, es el culmen, pero digamos que eso viene como en pisos, ¿no? Al principio se comienza en con diferentes estrés, niveles. Ansiedad generalizada, fobia social, bueno, hay varias de estas. De último ya, Doc, ataques de pánico. El ataque puede llegar a un nivel donde la tensión de los músculos puede ser muy alta y haya inmovilidad. Da la impresión de tener inmovilidad, pero no es así. Como les comentaba, el cuerpo se prepara para huir o atacar. Eso, entonces el organismo envía la sangre a las piernas o a las manos. Eso hace que las manos se sientan pesadas y uno se siente literalmente como fantasma. Le llaman a eso de realización. Pero da la sensación, pero no es que te quedes paralizado realmente. Okay. Es mucha energía. Doc, ¿y qué hacer en dos casos? Uh-huh. Uno, si yo siento que me está dando ese ataque de pánico. Y dos, si yo soy el que está acompañando al que le está dando el ataque de pánico. Muy buena pregunta, oye. Fíjense que tengo un canal en YouTube que se llama Libre de Ansiedad. Le hemos dedicado varios videos a cómo ayudar a un paciente ansioso, un familiar, un paciente ansioso. Pero respondiéndote a tu pregunta, que es muy buena, diríamos, cuando tú tienes un ataque de pánico de estos, generalmente vamos a una sala de urgencias donde los médicos nos chequean el corazón, los signos vitales, pero todo está bien. Además, porque aquí, antes de pasar con el médico en sala de urgencias, te dan
cuesta esperar 2 horas, o sea que cuando ya llegas allá... Cuando ya te atienden, ya se te pasó. Ya, se pasó nada. Sí. Porque un ataque de estos dura aproximadamente 15 minutos. Mira, va a subir más o menos a los 8 o 10 minutos y de ahí baja, se te pasa. Y mientras esperas en la sala y todo eso y el trancón, ya se te ha pasado. Entonces, cuando tú lo tienes... Bueno, se va por partes también. Al principio se les enseña a respirar, pero técnicamente lo que se debe hacer es esperar. Espérate, yo tengo un video que se llama La Ley de los 15 Minutos, que es, mira, si tienes de estos síntomas desagradables, espérate 15 minutos, recuéstate, siéntate. Y si en 15 minutos no te ha pasado, ahí sí ya llamas a los bomberos, a la policía, que solemos hacer mucho los ansiosos. Somos bien exagerados y bien hipocondríacos. Si en 15 minutos no te ha pasado, ahí llamas. A propósito, nadie ha tenido que llamar después de los 15 minutos a nadie. Okay. No pasa nada. Porque lo que les explico, sube y baja, unos 15 minutos aproximadamente. Y si eres un familiar, es también recordarle eso, ¿no? Tranquilo, mira, esto yo sé que es desagradable, nadie se ha muerto de esto. Siéntate nomás, te vamos... Eso les enseño a las esposas y a las mamás, ¿sí? Sobre todo. Mira, son 15 minutos. Vamos, espérate 15 minutos. Vamos a mostrarte. Tranquilo, no te vas a morir. Yo sé que sientes asfixia, estás sudando y todo, pero vamos a ver, 15 minutos, como dijo el psicólogo Nelson, a los 8 es desagradable. Acuérdense que nosotros vimos Mi Parque, Tu Casa y el psicólogo nos recomendó 15 minutos. 15 minutos. Doctor, ¿cómo puedo diferenciar la ansiedad al punto del ataque de pánico? Como te decía, viene como en jerarquías, viene en niveles. ¿Pero hay algunos síntomas que puedan diferenciar esto? Más que los síntomas, son casi todos iguales, es la intensidad. La intensidad, o sea, y esto ya tiene algo que yo denomino la universidad de la ansiedad. Esto viene desde niños, miedo a estar solo, a dormir solo, en el colegio, bueno, y sigue y sigue. Los síntomas casi siempre son... Lo que hablábamos, corazón, tensión muscular, problemas gástricos, boca seca, sino que en el ataque ya es lo máximo, es la cumbre y por eso la gente llama a la ambulancia. Pero si un niño ha comenzado a tener ansiedad generalizada, tiene los mismos síntomas, problemas para dormir, algunos hacen tics o manierismo, se llaman técnicamente, moverse mucho, mover la pierna, se hacen ricitos en el cabello, pues uno cuando es niño tiene ricitos. Muy bien. Esto se mueve mucho. Yo creo que voy a hacer algo y es llamar al programa. Este tema está muy interesante. Entonces voy a marcar 604-268-6030 y le voy a hacer preguntas al doctor, a los presentadores, a los invitados. Pues este es el papel que ustedes pueden hacer. Marcar ya nuestra línea, coger su teléfono y si tienen alguna duda, alguna consulta para aprovechar... nuestro invitado y este tema, adelante, 604-268-6030, nuestra línea para participar en nuestro programa. Entonces, realmente vemos que frente pues, a algo tan terrorífico, porque es que el nombre, ataque de pánico, o sea, uno ya se imagina sí, claro. Lo peor, las peores consecuencias, las peores circunstancias, y algo muy básico es empezar ¿qué? A mantener la calma y tener paciencia. Juanpa, me conecté mucho cuando el doctor dijo sobre saber respirar, ¿cierto? ¿Cómo esa persona en este momento puede aprender, si usted nos puede dar como algunas herramientas o tips de saber respirar para que eso se canalice en esa tranquilidad que se necesita para el momento de la ansiedad o el ataque de pánico? Bueno, cabe recordar que toda persona ha tenido un ataque de pánico. El ataque de pánico es algo normal que nos ayuda a la supervivencia. Les garantizo que todos de nosotros alguna vez hemos sido atracados. Sí. Okay. O hemos estado en un terremoto. O una situación de vida, muerte, por un claro, accidente. Un accidente de carro. Ahí teníamos los síntomas de un ataque de pánico. Okay. Pero allí es normal, digamos. Fíjate que tu cuerpo te prepara, si es un accidente de carro, para salir corriendo o ayudar a los demás. Estás... Entonces, todo lo hemos tenido. El problema de estos ataques o trastorno de pánico es que se presentan situaciones que aparentemente no son de riesgo. Por ejemplo, tú, Juan Pablo, estando sentado, ajá, tranquilo, y de repente el corazón a mil, sudar, se seca la boca, y tú dices, ¿qué me está pasando? Claro, uno ve esos síntomas y entonces la mente empieza a decir, te va a dar más, va a ser peor, te vas a morir, va a ser algo. Entonces uno ya llega... Y ahí es cuando se llama a los paramédicos.
Pero entonces la cuestión allí es que todo la hemos tenido. Bueno, diferenciar cuándo es un ataque de pánico, entre comillas, bueno. Por ejemplo, si te van a atracar, amiga, pues tu corazón late rápido para que corras. Claro. O agredas. Entonces, ahí déjalo fluir, déjalo andar, ¿no? Si te da uno de estos inesperados, que ya es en sí la enfermedad, el trastorno, y si te está comenzando, si eres nuevo en esto, digámoslo así, se recomienda una bolsa de papel. De papel. Okay. Ojo, no bolsa de plástico. Ajá. Vas a asfixiar. Una bolsa de papel por acá. Ve unas, se la pone en la boca, se respira ahí unos 5 minutos, pasa. Okay. Eso es porque se nivela el nivel de CO2 y oxígeno. Muy a propósito, bien. En medio de un ataque de pánico el oxígeno está altísimo, se llama hiperventilación. Y ya pues mucho más pulido, eso se les enseña a los pacientes. Ya te dije, eso de la bolsa es como un extintor. Ok. Lo he visto mucho en conciertos, a propósito de conciertos, las niñas hiperventilan y los paramédicos les ponen una bolsa. O sea, no es chiste, papel. Es real. Uno lo suele ver en sketches humorísticos, sí. La bolsita, pero es real para nivelar los matrimonios he visto mucho. Doctor, tenemos llamadas ahora. Doña Miriam Rojas, ¿cómo está desde Envigado? ¿Cómo me le ha ido? Gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo le ha parecido el programa? Excelente. Tengo una preguntita para usted. Claro que sí, adelante. ¿Aló? Sí, la estoy escuchando. Adelante. Ah, bueno. Mira, lo que pasa es que yo tengo un hijo que tiene ya 40 años. ¿Y cómo le parece que desde pequeñito él se hace, como dijo el doctor, el rosquito? Yo quiero saber por qué se hace siempre ese rosquito. Tengo varias amigas que hacen lo mismo. Entonces me entró la curiosidad de conocer la razón por la cual hacen esta actuación. Rollitos en la... con el cabello. Cabello. Se hace rollito. Rizito. ¿Y los hace en algún momento especial o en alguna situación que usted considere cada vez que pasa esto se hace el rollito? Lo que pasa es que él en cualquier momento lo está haciendo. Ok. Listo. Muy bien, perfecto, doña Miriam, gracias por su pregunta y por su llamada, muchas gracias. Sí, hacerse risitos se llama técnicamente manierismos de cualquier tipo, puede ser mover la pierna en la chica, hacerse esto excesivamente, los hombres casi siempre en la nariz, ¿no? Esto acá, es un síntoma de un elevado nivel de estrés, de ansiedad, usualmente lo hacen los niños, los risitos, ¿no? Porque el niño, como no tiene bien desarrollada su capacidad comunicativa, de decirte a ti, mamá Manuela, pasa que me siento muy estresado, un niño chiquito no te va a decir eso, entonces ellos desfogan, digámoslo así, con el cuerpo. En el caso de la señora, diríamos dos cosas, se ve un elevado nivel de estrés, de ansiedad en la persona, y que no tiene una buena manera o no encuentra con quién comunicarlo, desahogarse, canalizar eso, como te digo. Entonces, realmente se presenta mucho más en niños, por lo que te digo, no tienen la forma de comunicarlo. Lo ideal, aquí te recomendaría que le sugieras a esa persona, a tu hijo, a tus hijos, ¿no? Dice que son varios, que lo comenten con alguien de confianza. Oye, preferiblemente si es profesional, pero si es un amigo, vecino, alguien de confianza con quien puedas hablar, va a ir bajando eso. Es un desfogue, haz de cuenta como cuando una olla a presión levanta la tapita esta y sale el vapor. Es un desfogue esto de los risitos. Muy bien, Nelson, antes de compartir tu información, contacto y redes sociales, un consejo frente a este tema de los ataques de pánico que nos puedas dejar a todos para que aprendamos. Llevo ya más de 20 años en esto, viviéndolo también en carne propia, ¿no? Y ayudando a pacientes gracias a la tecnología, hoy en día pacientes de todo el mundo. Y casi siempre he encontrado que hay de fondo la terapia cognitiva, que es la que manejo yo, que cognitiva quiere decir de pensamientos, buscamos cuál es tu forma de pensar que te origina los problemas. Casi siempre encontramos que se trata de unas ideas, tengo que, debo que, por ejemplo, tengo que ser delgada y ponerme senos para ser querida, tengo que ir a la universidad para ser alguien en la vida. U otra, ¿qué te digo yo? Tengo que ser acuerpado, musculoso para ser querido.
Aunque no lo crean, esta es muy, muy filosófica. Tengo que trabajar para ser alguien en la vida. Sí. Puede que todas estén equivocadas. Esos tengo que, debo que, son los que nos meten presiones en nuestra vida. Debo ser una... mira, las mujeres ahorita sí que están muy presionadas ahorita. Tengo que ser delgada, tengo que ser profesional, tengo que ponerme senos, tengo que poner fotos de viajes en París preferiblemente. Tengo que, ¿qué más? Tengo que ser fitness, tengo que hablar varios idiomas. Si no hablo varios idiomas, soy una tantas exigencias fracasada. Que nos pone y eso, la sociedad. Y eso es lo que te hace que algún día estalles y la gente no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar en pos de esos debo que, tengo que, tener carro y casa, ¿no? Si no, no soy nadie. Y eso es absolutamente falso, no necesitas nada de eso. Cuando Juan Pablo, cuando escuches a alguien diciendo tengo que conseguir esposo o esposa, ahí ya sabes que se está yendo para un precipicio. Es una imposición de la sociedad, como bien dice Manuela, o a veces propia, que es falsa. No tienes que darle gusto a nadie. Bien. Si derribamos tengo que, Nelson, ser muy tranquilo. Tenemos más llamadas, gente muy interesada con respecto a este tema, y nos están llamando en estos momentos. Gabriela Mosquera, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días para el doctor, para Manuela y Juan Pablo. Muy buenos días, qué alegría pues ese saludo. Y cuéntanos, ¿qué te gustaría preguntar? ¿Cómo te gustaría participar? Mejor dicho, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Es para hacerles una preguntita. Yo tengo una sobrinita ya muy mayor que ella es contadora. Sí. Y ella tiene ese problemita de estar enrollando el cabello. Desde que está pequeñita. Y no ha podido dejar ese sistema. Ahí vemos que ya el enrollarse el cabello ya es algo muy común también. Y ahora les cuento, yo tengo un número grande de pacientes, contadores y contadoras. Y hay otro bien grande de médicos, ¿no? Entonces pasa que esa profesión, al parecer, lo que comentan ellas es que es muy demandante. Todo en su orden, todo en su día, fin de mes, cuentas y eso. Fuera de eso, aceptan muchísimos contratos, no solo uno, varios, para tener su dinero a riesgo de su salud. Entonces, y yo les he dicho a mis contadoras, voy a hacer un curso especial solo para contadoras, porque es que es como el 30-40% de mis pacientes. Casi todos terminan, ojo, mira, si te pone a hacer cuentas, te acuestas a las 2 de la mañana, tomas café, bebidas energizantes, no haces ejercicio, no pasas tiempo con tu familia, no descansas bien, no duermes bien, al final, ¿qué crees que pasa? Y me produce un poco de gracia todavía la pregunta. Me dicen, ay, doctor, ¿por qué será que tengo ataques de pánico? Pues yo digo, pues mira la vida, pues claro, mira lo que le estás haciendo a tu cuerpo. Todo lo que está pasando. Y te tomas fuera de eso un Red Bull, dizque para rendir, o uno de esas. Y peor. O sea, eso es peor, eso es echarle... No. Entonces, lo que le diría a mi señora es, nuevamente, mira, esa profesión es muy demandante. Allí sí, a mis amigas contadoras, que ya les digo, las conozco bastante bien, por favor ponte en manos de un profesional. Hace poquito publiqué un video con un neurólogo, son los especialistas en sistema nervioso. Dicen, mira, lo único que sirve para bajar esto es practicar reiki, meditación, yoga, que eso, por favor, le sugieres a tu hija, mi estimada señora, que lo integre como parte de su vida, de su higiene. Y ahí pueden tener todo el día, y con eso sí baja, pero de todas maneras lo que les digo a mis pacientes contadoras es, mira, no importa cuánto te ganes y lo que te vas a ganar te enferma. Claro, trata de a nuestra llamada, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctor, redes sociales para que lo puedan a usted contactar. Sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en el canal de YouTube Libre de Ansiedad. También tengo libre nelsonarturopsicólogo.com, ¿sí?, y libredeansiedad.club. Cualquiera de esos. Tengo podcast también libre de ansiedad, o Nelson Arturo Psicólogo. Me pueden ubicar y con mucho gusto. Hay material gratis 24 horas, 7 días a la semana, que ya hubiéramos querido algunos cuando nos comenzó esto en el 97, que un especialista nos guíe, ¿no? Gratis, absolutamente. Qué bueno, ahí doctor. Lo tienen para aprovechar. Doctor, muchísimas gracias ustedes, por estar aquí, Pablo, con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vienen más temas. Sí, viene, señor. Hecho en Medellín. Me encanta.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. No se muevan, por favor. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, con más temas de interés, y es momento de los emprendedores. Recordemos que Misión Posible ahora es hecho en Medellín. Hecho en Medellín, compra local, y aquí tenemos entonces un emprendimiento artesanal, un emprendimiento lleno de color, de creatividad, de la mano de Joana Moreno de Arte Poxy. Joana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias. Y bueno, Joana, cuéntanos cómo surgió la idea de utilizar epóxica, resina, ¿cómo la podemos definir? Resina es un mal llamado, pues digamos que gemelos. Ajá. Se utilizan varias cosas, en pisos, en individuales, en otras cosas. Entonces, digamos que nació descubriendo cómo podíamos aplicarlo de una manera más innovadora y diferente a lo que ya había, digamos que en el mercado. Diferente porque ya la han vuelto piezas de arte, con color, animales, entre otras cosas. ¿Hace cuánto comenzaron? Pues empezamos hace muy poquito, yo creo que llevamos como 5 meses. Empezamos probando, haciendo como unos portavasos en unas tapas de unos tarritos. Porque esa combinación hay que pesar, hay que saber cuál es como la composición perfecta para que se seque, porque la resina, que dejarla secar, más o menos depende de 10 horas o 24 horas. Entonces, digamos que con otra persona que se llama Jorge, que no está acá, él había hecho un curso, entonces me dijo, no, ¿por qué no empezamos a mirar cómo lo podemos hacer? Y descubrimos que podíamos combinar el corte láser con MDF con la resina epóxica. Genial, y vemos entonces que ustedes llegan, toma también una maderita. Sí. Y aquí tenemos un perrito. Un perrito, ¿ese sí. ¿Ese perrito puede ser el perrito mío? Exactamente. Entonces también descubrimos que hacemos desde el diseño hasta pues el producto final. Entonces, pues a todos casi tenemos mascotas o nos gusta cierto tipo de animales, los elefantes, los colibríes. Entonces depende del gusto, personalizamos las piezas al gusto pues del cliente. ¿Qué otras cosas encontramos en Arte Poxy? ¿Qué tipo de elementos? Tenemos móviles de viento con colibríes o con mariposas o con libélulas, tenemos espejos, tenemos portavasos, tenemos relojes, piezas decorativas para las paredes, para las oficinas, y también hemos incursionado en hacer souvenirs personalizados para las empresas. Entonces, portalápices, en estos días hicimos unos portalápices para unos ingenieros, entonces eran torres de energía en unos portalápices con el logo de la compañía. Muy bien, con permiso, Joana, yo les quiero presentar a ustedes, mire esta belleza, un elefante, pero un elefante pues más geométrico, más colorido y hecho, vea, y súper liviano. Yo quien lo ve, pues yo dije, eso debe pesar. No, no pesa nada. Súper liviano, como para ponerlo en cualquier lugar. En cualquier lugar, con cinta doble faz lo puedes pegar en la pared, o si quieres tener una base, también le podemos poner la base, donde lo quieran poner. Digamos que eso es lo que queremos, personalizar los elementos al gusto del cliente para que sea como apropiado para él. Llame este kit de portavasos. Sí. Muy particulares, distintos. Sí, estos son como mandalitas. Mandalitas que están muy, muy, muy de moda todavía. Y ahí tiene uno opciones diferentes que pueden combinar perfectamente con el diseño del hogar, o los elementos que uno tenga. Exactamente, o el color, si tú quieres que este perrito sea dorado, plateado, negro, café, depende del color, así lo vamos pintando y así lo vamos creando desde cero para que sea acorde con el gusto o como con la decoración que tiene cada hogar. Muy bien, yo veo que pues aquí tenemos varios elefantes. Manuela no está en estos momentos, se va a perder este chistazo. Me es inevitable soltarlo, Joana, porque quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes por qué los elefantes no usan corbata? No.
porque no serían elefantes, sino elegantes. ¡Ah! Imagínate, yo tenía que soltarlo, ahí me perdonan, pero ya saben que ahí está la línea. Si usted no quiere que yo siga contando mis descaches, 604-268-6030. Bueno, Joana, ¿y cuál es el sueño? ¿Qué quieren ustedes con Arte Epoxy? ¿Cuál es el pensado con el pensado, digamos que a largo plazo queremos tener un café galería, sí, donde la gente pueda tomarse un café, donde vean todo exhibido, donde también podamos dar cursos, pequeños cursos del arte que se hace, donde podamos tener música en vivo. Digamos que ese es el proyecto a grande plazo, pero vamos allá, vamos para eso. Genial, qué bonito eso, porque están buscando ustedes transmitir lo que han aprendido, uh-huh, este arte, esta forma de llevar las cosas, presentárselo pues también a otras personas para que también puedan disfrutar de ello. Un mensaje, Joana, que tú le puedas dejar a los emprendedores. Ustedes llevan relativamente poco, pero vemos, uh-huh, que ustedes ya poco a poco van sumando más detalles al emprendimiento, ahora con ese sueño de tener, sí, una galería. Pero a aquella persona que está empezando, que frente al emprender dice como que yo quiero, pero no me animo, yo quiero, pero me da miedo, sí, yo quiero, pero es que todos me dicen que no. Uh-huh. ¿Tú qué les dirías, Joana? Pues es un camino, no es fácil, ¿cierto? Digamos que... Yo venía trabajando en una empresa y emprender no es fácil porque es un trabajo constante. Todos los días, así tú no veas el resultado, digamos que económico, todos los días tienes que trabajar en eso, pensar en nuevas ideas, buscar medios, buscar las redes, buscar programas como este, con muchas cosas para uno poder encaminar. Y creo que también tener una organización, una estrategia de cómo se va a hacer, cómo lo podemos hacer, por dónde nos podemos meter, buscar varios canales, digamos que de comercialización, porque al final y al cabo lo que uno quiere es comercializar, pero también un emprendedor tiene que buscar ser diferente en algún aspecto para salirse de eso y poder ser diferente a las otras, porque hay muchos que harán artesanías, hay muchos que hacen esto, pero combinar estas dos cosas no lo hacen todos. Muy bien. Entonces es como ese camino de poder y ser constantes, porque no es un camino fácil, pero no es un camino imposible. Muy bien, Joana, y tenemos llamada de Patricia Pérez desde la América que se comunica con nosotros. Patri, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Excelente, excelente. Yo cada día me emociono mucho por la gran variedad de temas que tratamos, porque cada uno aprendo y compartimos. ¿A ti qué tema te ha gustado? Bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Muy Hola, bien. Hola, ¿cómo están? Súper, Patri. Patri, bien, ¿qué, gracias ¿qué a Dios, quieres? ¿Ustedes? Ah, bueno, muy bien, Patri. Perfecto, nos sentimos motivados, ver nuevas ideas, ver nuevos emprendimientos. Si tenés alguna pregunta la puedes hacer, o simplemente ahora, nos quieres decir algo, la adelante. La aplicación de los gemelos. Sí. Hola. De los gemelos, ella los conoce como gemelos. Como gemelos, sí. Muy bien, Patri. Patri, muchas gracias por llamarnos. Cuídate mucho. Y bueno, quienes quieren conocer más, uh-huh, Joana, de tu emprendimiento, ¿a qué línea se pueden comunicar? ¿A qué redes sociales los pueden seguir y dónde los pueden entonces ver? Estamos en Instagram, @artepoxy, con X y con Y, .col, o en la línea 322-560-4020. Ahí estamos. Está. Y ahí están, uh-huh, en pantalla. Y vea, aquí le tengo al Buda, Manu. Sí. Manu no lo ha visto, pero yo sé que ve a nuestro Buda, que es nuestro tercer presentador del programa. Sí, yo pensé en ella, por eso lo traje. Sí, claro. Genial, Patri. Y llegar entonces y decorar a Buda, en este caso a este perrito, llenarlo entonces de color, de brillo, uh-huh, ¿cuánto podría tomar el proceso? Bueno, el primer paso es hacer el corte láser, que, ajá, ya lo tenemos. Después es pintarlo con un acrílico en agua, o hay gente que lo quiere en aceite, casi siempre lo hacemos en acrílico, que es en agua. Después de pintado, entonces tenemos que poner una capa protectora al reverso para poder combinar los gemelos, que se hace con estos pigmentos. Entonces hay pigmentos de muchos colores, entonces digamos si ella quiere que el ojo sea azul como el perro de ella, entonces se pone el pigmento azul a la cantidad de resina que se va a hacer. Eso se deja secar más o menos 10 horas y se tiene que hacer color por color, no se puede combinar porque la resina se va secando, depende del tiempo, eso se calienta, entonces hay que hacer pocas cantidades. Entonces digamos que es un trabajo que podía tomar unas 4 horas y dejarlo secar mínimo unas 10 horas. ¿Qué ha significado para ti, Joana, dedicarte ahora a estas ideas? Pues yo digo que es aprender muchas otras cosas, ¿no? Yo hace muchos años aprendí a pintar y no sabía que en algún momento me iba a servir
para lo que es hoy, y es aprender y también poder descubrir que hay nuevas maneras de también de interactuar con las gentes, en las redes, en ferias artesanales, en diferentes vínculos que uno va haciendo. La gente que quiere un perro, que quiere un elefante, hay gente que ha visto y es que esto me conecta con mi hijo. Entonces es diferentes maneras de poderse conectar uno con también con los clientes. Joana, de lo que tenemos aquí, de lo que trajiste hoy de exhibición a nuestro programa, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es la pieza que tú dices, esta me ha gustado mucho? Es que mucho. Hay tantas, digamos, el espejo es muy significativo, sí, porque fue una de las primeras cosas que hicimos. Entonces era poder hacer que pegáramos el espejo, que cómo se iba a hacer. El elefante también fue un trabajo muy bonito y me parece que son colores vivos, ajá, que pueden ambientar varios espacios. Y el espejo no nos ha dejado verlo muy bien, pero miren, aquí tenemos... Ajá. Otro elemento. Sí, ese es un cubo que es como una alcancía o puede ser para las fiestas, para echar los sobres o para poder abrirlo y poner un florero con unas hortensias. Entonces es buscarle también esa utilidad en cualquier espacio que uno tenga. Genial, Joana, pues muchas felicitaciones, de gracias. Verdad. A mí me alegra mucho ver esas ideas de los emprendedores, porque a veces uno es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué emprendo? Y claro, llega una persona con una muy buena idea y uno dice, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Sí. Eso suele suceder mucho, pero es darse uno cuenta que hay mucha creatividad, que hay talento y sobre todo talento local. Hecho en Medellín, compra local. Entonces, Joana, la invitación entonces para que conozcan más de Arte Epoxy. Bueno, los invito para que nos sigan en las redes, para que nos puedan dar sus ideas, lo que les gustaría. Nosotros personalizamos en colores, en diseño, lo que quieran. Estamos en las redes sociales, artepoxy.col o en nuestra línea WhatsApp. Demos la línea de WhatsApp porque 322, ahí quienes no tienen redes sociales. 322-560-4020. Joana, muchísimos éxitos con tu emprendimiento. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar a aquí ustedes, con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa para quienes desean realizar su carta astral. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, y es momento de hablar de astrología con Natalia Domínguez, una mujer que es apasionada por los astros, así que de una vez prepárese para llamar 604-268-6030. Recuerde tener su fecha de nacimiento, lugar y hora. Muy, muy atento con esos tres datos si quiere que ella le diga algunos daticos sobre en qué está en este momento y cómo puede ir pasando y teniendo cuidado. Ahí estamos hablando detrás de cámaras y eso está buenísimo. Natalia, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manuela, por tenerme acá, por estar acá compartiendo esta mañana con ustedes. Listo, explícanos un poquito pequeñito para que aprovechemos al máximo el tiempo sobre cómo uno con estos datos puede saber tanto de la vida de uno. Bueno, con estos datos es como tomarle una fotografía al cielo al momento en que nacemos y nos da, de acuerdo a los planetas como estén ubicados en su momento, una dimensión de nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestros objetivos, pero también esos procesos que vamos a tener en la vida que tenemos que afrontar y que nos va a generar retos y ser mejores personas. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar conmigo mientras que vamos calentando con este tema, ¿cierto? Mi fecha de nacimiento es 13 de enero de 1987 y nací a las 3 de la tarde en puntico. Bueno, es muy importante la hora porque la hora nos brinda que es el ascendente. Siempre en el tema astrológico creemos que el día que nacemos es el signo que somos, y no. Nosotros resultamos siendo la combinación de todos los signos, pero hay tres signos que nos enmarcan muy bien. Primero, donde nacemos, que es el día en que nacemos. Por ejemplo, si nacemos hoy, vamos a ser Virgo. Pero ¿dónde tenemos nuestro ascendente? Si nuestro ascendente Libra, entonces mi
mi personalidad va a tener una combinación de Libra con Virgo y eso me va a hacer diferente a los demás. Por eso no todos los signos, no todos actúan igual. Por eso todos tienen, se enmarcan diferentes. Y también nos da esta la fecha y la hora de nacimiento donde tenemos la luna. La luna representa el alma, cómo nos movemos, qué nos emociona, dónde vamos a ser más humanos y dónde vamos a tener esas facultades para ser más sensibles. Listo, perfecto. Tenemos llamada, pues después me decís los míos, no importa. Aprovechemos que nuestros oyentes están llamando. Sandy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de escucharte. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, no, nada. Esperando a ver qué me dice la carta astral. Me encanta, a mí me encantan esos temas. Entonces, regálanos, por favor. ¿Ya lo tienes ahí listo? Sí. Muy bien. Nos regalas, por favor, tu fecha de nacimiento, lugar y hora. Bueno, 5 de septiembre de 1981. Hora de nacimiento, 2 de la tarde. Septiembre 1985. 2 de la tarde. 81. Okay. 1971. 81. 81. 2 de la tarde, 5 de septiembre de 1981. Sandy, presta atención, por favor. Vale. Esperemos que estamos ahí cargando. Naciste en Medellín, ¿verdad? ¿Naciste en Medellín, Sandy? Sí, listo, sí, aquí en Medellín. Listo. Escúchanos, por favor, entonces, por el teléfono y no por el televisor. Bueno. Vale. Listo. Danos tres segunditos. Bueno, hablando acá con Sandy. Sandy es una nena Virgo, nació el 5 de septiembre, o sea que nació en la época de Virgo. Su ascendente es Acuario, lo que le hace que ser muy libre, de enfatizar mucho con el tema de la tecnología, de todo lo que tenga que ver con la comunicación. En este momento nos encontramos en la era de Acuario y los que son ascendentes o tengan su luna en Acuario, pues es un buen año para ellos, para poder desarrollar proyectos y poder desarrollar proyectos que tengan que ver con la innovación, con la tecnología, con la comunicación. Y su luna está en Sagitario, lo que quiere decir la importancia que ella le tiene a lo exterior, a buscar otros caminos por fuera de donde nació y a enfrentarse a conocer varias culturas, temas que a ella pues le gustan y le apasionan. Es una persona que, por lo que veo acá en su carta astral, le gusta mucho la innovación, le gusta mucho la música, el leer y el estar actualizada. Muy bien. Sandy, ¿puedes preguntar por algo? ¿Trabajo? ¿Amor? ¿Qué te gustaría? Pronto sí, como la economía. Listo, bueno, la economía. Con el tema de la economía, tienes ese proceso en esta vida que no es... ese proceso de aprender a manejar tus recursos y saberlos administrar. Eres una persona que puedes generar negocios fácilmente y ser una persona emprendedora, pero tienes que estar, o sea, para ti la motivación es muy importante, entonces es poner toda esa energía en la motivación, en tus proyectos, porque haces muy bien las cosas por ser Virgo, o sea, lo que haces lo empiezas, pero hay veces cuando ves que no tienen el brillo que quieres, el resultado que quieres, pues los dejas y lo dejas atrás. El tema es que lo empieces y lo termines bien y verás que tus proyectos van a salir a flote. Muy bien, Sandy, muchas gracias por tu llamada. Espero que te haya gustado este momento de conexión. Gracias, Manuela. Un abrazo. Un abrazo gigante para ti, que estés muy bien. Listo. Ahí estamos viendo que están entrando otras llamadas, mientras que tenemos la siguiente. Entonces, el hecho de que nos sepamos cuál es nuestro ascendente, ¿nos sirve para qué? Nos sirve para saber en qué me puedo proyectar en la vida, ¿sí? Cuáles van a ser mis habilidades, pero también cuáles van a ser mis procesos difíciles, cuáles son esos procesos y esos retos que tengo en la vida, que son procesos de sanación y de liberación para ser mejores personas. Hay veces decimos, no, es que encuentro la misma pareja, o no, no encuentro trabajo, ¿qué está pasando? Pues entonces tenemos que, desde la carta astral podemos evidenciar eso, cuáles son esos procesos donde hay dificultad y cómo podemos trascender a ellos, cómo podemos generar esa magia interior. Listo, entonces hagámoslo mientras tanto conmigo, a ver qué pasa. 13 de enero. Ay, no, esperen, otra llamada. Desde Laureles, Isabel, hola, ¿cómo estás? Hola,
Hola, ¿cómo te va? Feliz de escucharte, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios no me han echado de la oficina por culpa de usted. Ay, perdón, perdónanos por hacerte esto, pero ahí pasito nos escuchas con los audífonos. Muy bien, Isabel, regálanos por favor entonces tu fecha de nacimiento. 25 de junio de 1971. 1971. ¿Y hora? ¿La hora de nacimiento? Las 2:55 a.m. en el municipio de Itagüí. Muy bien, desde el municipio Itagüí. ¿Y qué quieres saber ahí para que por favor nos puedas escuchar por el televisor ahí, sí? Hijos, fertilidad. Hijos. Listo, perfecto. Entonces vamos a colgar en este momento para que pueda entrar otra llamadita y estás muy atenta. Listo, un abrazo gigante. Que estés muy bien. Bueno, vamos con ella. Con Isabel, 25 de junio 1971, 2:55 de la mañana, y quiere saber sobre el tema de la fertilidad. Bueno, acá su carta astral veo que es, Isabel es Cáncer, ascendente Tauro, o sea que para ella es muy importante todo el tema del hogar, de la familia, porque Tauro se relaciona con el Toro, entonces mi tierra, mi espacio, mi comodidad y mi comodidad con la familia. Y su luna lo tiene también en Leo, entonces la importancia de que esa familia, esa comodidad que tengo, brillen y sea impecable y tenga todo el confort del mundo. Pero su proceso que vino a sanar y su proceso en el que tiene que hacer evolución está netamente en la parte de los hijos. Es donde a ella le toca hacer ese proceso especial con sus hijos y evaluar, porque tiene ahí el planeta Plutón, y el planeta Plutón es el que nos hace mover más, el que nos hace confrontarnos con nosotros mismos. Entonces ya debe manejar y hacer como una terapia adicional frente a esa relación de la maternidad y de su linaje de la maternidad y su linaje respecto al querer ser madre y a cómo actúa como madre. Pero podría tener hijos, o sea, podría tener hijos y sería un aprendizaje muy grande para ella, un aprendizaje para la persona. Ella no viene a enseñarle a su hijo viene a enseñarle a ella. Muy bien, tenemos otra llamada, tenemos a Gloria desde Itagüí. Gloria, bienvenida, hola, ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a ustedes. Feliz. Felicitaciones por el programa. Ay, no, felicitaciones por llamarte y venir pues un día de esos pues por acá para que nos conozcamos. Ay, qué rico, muchas gracias. Bueno. Un día de esos me doy la pasadita. Hágale pues, Gloria, dime pues entonces, ¿la fecha de nacimiento? Claro que sí, mira, 25 de septiembre. Sí, ¿de qué año? Del 1970, 7-0. Muy bien, ¿y la hora de nacimiento? 3 a.m. 3 a.m., ¿y aquí en Medellín o en dónde? No, nací en un pueblito de Gachí. Listo, perfecto, entonces muchas gracias por tu llamada, Gloria, muy atenta a lo que ella te va a decir. Vamos a colgar para que pueda ingresar otra llamadita, ¿listo? Me gustaría saber sobre el amor. Sobre el amor, perfecto, me encanta, Gloria. Muchas gracias. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Bueno, ahí tenemos a doña Gloria que quiere saber sobre el amor. Y ahora que estamos hablando de por qué la importancia de dónde nacemos, porque no es lo mismo nacer en Medellín, donde estoy en el meridiano del Ecuador, que nacer en Inglaterra. ¿Por qué? Porque las casas astrales, que son 12 casas con las que se compone la carta astral, van a tener diferente dimensión. Okay. Entonces puede que unas sean más cortas, otras más grandes. Acá como estamos en el meridiano, entonces tenemos como un equilibrio frente a la carta astral. Pues bueno, veo que la señora Gloria es una Libra, va a cumplir años próximamente, ascendente Leo, o sea que para ella es muy importante cómo la vean, brillar, ser importante, crear una buena imagen de ella. Es una de las personas que se preocupan mucho por cómo se ven, por su cómo se organizan, que sus uñas estén organizadas. Para ella la parte material, física, es muy importante. Okay. Y su luna la tiene en la casa 12, también en el tema de Leo. Entonces es una persona que le gusta mucho estar en su casa bien, confortable y aprender desde la soledad. Nos dijo que quiere saber sobre el amor. Sobre el amor. Pues es la misión que vino a hacer en la vida.
Entonces, tiene trabajos fuertes por realizar, pero sola no se va a quedar. Lo que pasa es que tiende a ser muy madre, ver a su pareja como su padre o tratarlo como su hijo. Y entonces cambia de papel. No es la mujer, sino que se vuelve la mamá. Entonces, sí debería cambiar eso. Muy bien. Entonces, ya estamos a poquito tiempo de terminar el programa. Te tenemos que volver a invitar porque recibimos muchas llamadas. Entonces te invito a que nos des en este momento tus redes sociales, tu línea de contacto, porque yo sé que muchas personas están interesadas en este tema, en saber más de los astros y cómo están compaginados para nosotros. Entonces, adelante. Bueno, en mis redes sociales, Instagram, arroba Nati con Y Domínguez Díez. En Facebook también, arroba Nati con Y Domínguez Díez. Y mi WhatsApp, donde pueden pedir la consulta, es 323-341-0340. La voy a volver a decir, voy a ir en WhatsApp, 323-341-0340. Bueno, ese mensaje final para que las personas entiendan que esto puede ser una gran ayuda para sus momentos, para ese momento de la vida o esa situación que quieran enfrentar o afrontar. Sí, es muy importante. De hecho, yo aprendí astrología por una etapa muy difícil que tuve en mi vida, por una etapa donde no creía ni en mí misma. Entonces empecé a estudiarlo y empecé a ver que mucha de la información que había en mi carta pues me sucedía. Entonces es muy bueno reconocer cuáles son nuestras habilidades, en qué, dónde nos vamos a empoderar, dónde vamos a hacer esa potencia, pero también dónde vamos a guardar esos procesos y cómo vamos a sanar esos procesos difíciles que nos construyen más como persona y espiritualmente. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, que volvamos. ¿Te gustó? ¿Viste? Es que tengo una noticia, Natalia, Manu. Hasta este momento, ya faltando pocos minutos para que se acabe el programa, no recibimos ni una sola llamada para decir que yo dejara de contar chistes, lo que quiere decir que a nuestro público, a nuestros televidentes, les ha encantado mis chistes, pero sobre todo les ha encantado este tema de cierre, porque son muchas las llamadas que han estado entrando, quisiéramos recibirlas a todas, pero lo bueno no dura. Hay que volverla a invitar para que sigamos hablando de esto. Mil gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por todas esas herramientas, y ahorita, por favor, ya sí que me toque el turno. Claro, claro. Listo, y Juan Pablo también, a ver qué tienen para decirle. Nati, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Te vamos a enseñar algo. ¿Listo? Sí. En Telemedellín yo lo voy a decir y tú vas a decir aquí te ves. ¿Listo? Muy bien, a ustedes, televidentes, muchas gracias por conectarse con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana tenemos esa cita nuevamente a las 10 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves.